Estos son los 10 perros más grandes del mundo que no creerás que existen. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo soy el arte del top, donde los tops son un arte. Sí, el mejor amigo del hombre, los perros. Sí, todos o la mayoría hemos tenido la oportunidad de convivir con esta fiel mascota. Y sí, hay muchas especies. ¿Qué? Pendejo, que es que especies son razas. ¿Qué pasa a la mierda? Menos tú estás pendejo, ¿ok, hijo? Sí, hay muchas razas de perros que son hermosas, o sea, son esculpidos por los mismos dioses. Y sí, suelen haber razas pequeñas, medianas o grandes, básicamente cualquier tamaño. Pues en este video llegaron a otro nivel. Sí, perros que parecen creados por el hombre ya que tienen un tamaño descomunal. Sí, son gigantes. ¿Qué es esa cosa? Pues sí, hay perros que miden más de un metro, algo realmente grande para un perro. Incluso pueden llegar a pesar más de 85 kilos. 85 kilos, o sea, es el triple que yo quiero. O sea, ¿qué mierdas es eso? O sea, eso ya parece un monstruo. Esta cosa es real, hijo. Bueno, antes de empezar, recuerda suscribirte a este increíble canal y también dejar tu increíble like. Y sí, pondré una meta de likes. Si este video llega a 1000 likes, subo videos diarios. Y subo videos diarios. Es un logro, yo subo video cada 2000 años. Sí, ya sé que a nadie le importa, pero igual like si quieres que suba videos más seguidos. Y sin clip. Ok, yo no dije nada. Se me olvidaba, también sigue en Instagram como a.macha.by. Si no entendiste ni madres, pues te dejo el link en la descripción. Ya empecemos con esta mierda. Perdón por tanto spam y todo, pero es que los seguidores, por favor, sigan en Instagram. ¡Cállese, señora! ¡Váyase a la mierda! Número 10. Hulk. Sí, este pitbull que fue nombrado Hulk no solo por su tamaño, sino por su increíble y abrumadora fuerza. O sea, nomás con verlo uno ya se caga del miedo. Ya que Hulk pesa 80 kilos, sí, 80 kilos, sí, es demasiado. Además, al pararse dos patas mide más que una persona promedio. Algo así más de 1.70 metros. Qué verga, obvio para tener ese tamaño pesa 80 kilos. O sea, ¿qué pasa? Pues debe tener una alimentación realmente sorprendente, ¿no? Y sí, ya que come 4 libras de carne molida cruda con suplementos vitamínicos todos los días. O sea, qué verga, probablemente esa cosa come mejor que todos ustedes. El dueño asegura que es bastante cariñoso. Incluso juega con los bebés del dueño, sin duda un perro realmente noble y sorprendente. Número 9. Hang Dunk. Este perro, además de ser realmente gigante, es demasiado, pero demasiado peludo. O sea, literalmente parece un oso de peluche. O sea, nomás con verlo, de un oso de peluche. Este mastín tibetano, Hang Dunk, es un perro realmente grande, ya que llega a medir un metro. ¿Qué? Sí, un metro. O sea, además de esto, pesa 81 kilos. 81 puntos kilos. O sea, eso es demasiado. Y también esto pesa más que todos ustedes, probablemente. Bueno, además de que uno de ustedes pese más de 81 kilos. ¡Gordo! ¡Me comí una salchipapa! Ok, no. Este perro, siendo realmente grande, nomás con verlo se puede apreciar a un ser magnífico. Y además de esto, es lo más sorprendente, ya que este perro es uno de los perros más caros del mundo. Sí, está valorado en, ojo, 1.9 millones de dólares. 1.9 millones de dólares. O sea, qué verga, eso es demasiado, pero demasiado dinero. O sea, literalmente con eso te puedes comprar una mansión, un Lamborghini, un pan, dos aviones, barcos privados, una isla y una puta hamburguesa. Y porque una hamburguesa, pues porque son deliciosas. O sea, what the fuck? Sí, ya sé que esto no le importa, pero... ¡Cállese, señora! ¡Váyase a la mierda! Sí, estás como que, 1.9 millones de dólares. Eso es demasiado, pero demasiado dinero. Esto ya que su dueño es un multimillonario chino. Sí, eso explica muchas cosas. Él lo cuida y lo alimenta y dice que gasta 4.000 dólares al mes para mantener ese tamaño y ese pelaje tan perfecto. Esto haciendo uno de los perros más increíbles del mundo. Número 8. Boomer. Sí, este perro nombrado Boomer por su dueña. Pues este perro realmente grande llega a medir más de un metro. Sí, es demasiado, pero demasiado pesado. Pesa 84 kilos. Y además de esto, de largo llega a medir 2 metros. Esto haciéndolo ver a uno de los perros más grandes del mundo. O sea, qué verga. Algo bastante sorprendente de este perro es que en la casa de su dueña es una casa bastante normal. Va el tamaño de esa cosa. O sea, esto haciendo que Boomer pueda tomar agua directa del grifo.
Rucksack 600 DQ, mientras que otros perros tienen que esperar a que les den agua. Siento algo realmente increíble y curioso de Boomer. O sea, que ver. Número 7. Gibson. Stan es realmente gigante, ya que en su momento llegó a ser el perro más grande del mundo, midiendo 1.07 metros de alto y parando dos patas llega a medir 2.15 metros de alto. O sea, qué verga, está haciendo que ganara un récord Guinness por el perro más alto del mundo en 2004. Eso además fue tan popular que apareció en varios programas de televisión. En Estados Unidos se volvió realmente viral. Lastimosamente le dio cáncer de hueso por su descomunal altura, esto provocando su muerte en el 2009. Un F en el chat por Gibson. Número 6. Major. Este danés que mide más de 1,025 metros de alto. Y sí, no sé qué perros comen esos perros. Y sí, mide más de 2,20 metros de largo. Algo curioso es que su dueña le tiene que comprar una cama para él solo. Sí, una cama. Incluso tiene una habitación y sí, probablemente es mejor que la tuya. O sea, ¿qué? Además, pesa más de 100 kilos, ya que su dueña lo alimenta a diario con mucho pollo y arroz. O sea, a ver, deben comer como 80 mil kilos de pollo para tener ese tamaño y ese peso. O sea, ¿qué verga? Número 5. Freddy. Este danés, sí, otro danés, no sé qué vergas les pasa a los danés. O sea, ¿que son monstruos o qué verga? Eso sí es de cánceres, de cánceres. Este perro llamado Freddy mide 1,035 metros de altura y a dos patas llega a medir 2.3 metros de alto. Esto incluso siendo más alto que un oso, o sea, es más alto que un oso. Esto es realmente increíble, pero cuidarlo no es nada, pero nada fácil, ya que se debe alimentar muy bien a Freddy a la semana. Come más de 8 latas de comidas de perro, también come proteína para perro y 5 kilos de tripa y 5 kilos de pollo. O sea, literalmente es lo que yo como al año, qué mierda. Número 4. Zorba. Este mastín tibetano que también ha ganado varios récords Guinness por su impresionante tamaño. Este además tiene el récord de ser el perro más pesado del mundo. Sí, llegando a pesar 1.57 kilos y no solo eso. De largo mide más de 2 metros y medio, desde su cola hasta su nariz. Y sí, a pesar de todo, no tiene una altura impresionante. Llega a medir 94 centímetros de alto, que claro, para un perro normal es demasiado. Pero aún así, para los puestos anteriores, pues se puede considerar pequeño. Aún así, siguen siendo un perro muy, pero muy grande. 157 kilos es demasiado. ¿Qué es esa cosa? Número 3. Guards, el gigante. Este perro se volvió muy famoso en todo internet y noticieros, ya que sí, sus fotos parecían Photoshop, ya que sí, es demasiado, pero demasiado grande. Sí, fue en 2010 cuando se volvió realmente famoso. Apareció tanto en noticieros, tanto en todas las redes sociales. Incluso llegó a ganar un récord Guinness por ser tan sorprendentemente grande, ya que medía 1.09 metros de alto y pesaba 111 kilogramos. Y de largo, llega a medir 2.21 metros. Este perro, aunque tenga una altura descomunal, es bastante tímido. Esto haciendo que incluso le tenga miedo al agua. Que sí, no sé exactamente por qué, pero sin duda es perro bastante grande. O sea, literalmente se caga el miedo por el agua. No sabemos por qué, pero... ¿Pero qué ha pasado? Número 2. Julie. Sí, llegamos al top de la miniatura. Este caso... Sí, pues de una vez les digo, es Photoshop. ¿Qué? Sí, Photoshop. Sí, por favor, no me mato. A ver, tengo explicaciones. Tengo una razón para darles. En realidad no tengo una razón. Pero dejen su like. Sí, el dueño de este perro, bueno, este Photoshop man, Christopher Klein, es un diseñador gráfico. Él tuvo una grandiosa idea de hacer un comercial contando cómo era su vida con su perro Julie. Obviamente el perro sí existe en la vida real, pero no tiene ese tamaño realmente absurdo. Esos bastardos me mintieron. El caso es que Christopher Klein diseñó a su perro con Photoshop y otros programas de edición. Y sí, lo hizo gigante, pero demasiado gigante. Esto haciendo una publicidad que se volvió muy famosa en todo internet. Esto incluso que haciendo que apareciera en televisión y todas las redes sociales en publicidad. Se ve como muestra a su perro con un tamaño descomunal, básicamente midiendo 2 metros o incluso un poco menos. No sé exactamente cuánto de altura, pero es demasiado alto. Y claro, a tres patas. Digo, que ya me confundo, eso parece un monstruo. O sea, qué mierda, menos mal eso es Photoshop. Si eso existiera, ya no sería un perro, eso sería un monstruo, o sea, qué ver. Estás enfermo, Bruce Wayne.
Número 1. Zeus. Sí, es danés, sí, otro danés. Aquí cabe recalcar que esta es la raza de perros más grandes del mundo, sin duda. O sea, literal, aquí hay como 4 danés y todos miden más de 1 metro, o sea, que ver. Zeus ganó varios récord Guinness quedando registrado en el libro de los récord Guinness en el 2012 como el perro más grande del mundo, midiendo 1.12 metros de alto. Sí, o sea, qué vergazos, pero demasiado alto. Y sí, para dos patas llega a medir 2.20 metros de alto. Y sí, te estarás preguntando qué vergas comía. Pues comía 30 libras de comida al perro. Digo, con 30 comidas de perro al día, verga, ya no sé ni qué hablo. Perdón. Bueno, tú estás pendejo, ¿ok, hijo? Sí, este perro comiendo todas esas libras de pollo y carne y comida de perro al día. Sin duda es un perro realmente increíble y gigante. Esta cosa es real, hijo. Bueno, hasta aquí lo doy, espero les haya gustado. Si es así, déjate un increíble like y suscríbete a este increíble canal. Y lo más importante, si te hice reír, recuerda dejarte un increíble like y comentar qué parte te gustó más. Y sin duda, suscríbete a ti a la campanita, que van a venir muy buenos videos de calidad. Jajajaja, sí, claro. Y también recuerda seguirme en Instagram como a.maecha.a. Y si no entendiste ni madres, pues te dejo el link en la descripción. Bueno, yo soy el arte del top, donde los tops son un arte. Y hasta la próxima.